Desde hace mucho tiempo yo he venido intentando acercarme a las expresiones más particulares de los venezolanos en términos de sus creencias mágico-religiosas, en términos de sus procesos socioculturales. Yo vengo haciendo visitas periódicas a los espacios donde se da con más fuerza esta expresión, que en el estado de Yaracuy, en las montañas de Sorte, Quivayo y El Loro, queriendo encontrar allí lo más, digamos, verdadero, lo más esencial en esta expresión de la religiosidad venezolana. María Leonza, como mito, nace de las historias y de las creencias de nuestras antiguas comunidades indígenas que estaban en esa zona. El 7 es un número de la suerte, el 7 es un número mágico y a partir de eso yo lo utilizo como decir hay muchos cielos en esa creencia. ¿Por qué muchos cielos? Bueno, porque es una mixtura. Hablo de siete cielos en términos de que son muchas creencias que están una superpuestas a la otra. Está Bolívar, la Corte Libertadora, ¿verdad? Simón Bolívar. Está también la Corte Médica con nuestro queridísimo doctor José Gregorio Hernández y con diversos médicos que han procurado hacer el bien y llevar la salud a muchos. Siete cielos tiene que ver con eso. Y mito vivo porque lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo. Digamos, María Leonza no es algo que está aislado en un nicho, en una iglesia determinada, sino está ahí en la montaña, está en las aguas, está en las creencias populares, está en los diversos altares que se conforman allí en esos espacios, inclusive ahora en espacios urbanos. María Leonza se llama de diversas formas o es llamada por sus creyentes, por las personas que creen de diversas formas. Yara, Guaychía, María la Onza. María Leonza es una deidad, es un ser, es un ente que está por encima del bien y del mal. Es la reina de la naturaleza, la reina de las aguas. Y como dije anteriormente, muchos venezolanos y ahora muchas personas de otras latitudes siguen esta fe. La conformación de nuestros orígenes culturales y étnicos son el resultado de la unión y la mixtura entre indígenas, negros y blancos de origen ibérico. Las tres potencias son la representación simbólica de la corte más alta de esta fe y hacen una síntesis del venezolano y su mestizaje. Y hacen tangible el sincretismo mágico-religioso y la mezcla de culturas distintas que a su vez pertenecen a los tres grupos étnicos que se unen para conformar lo que es el pueblo venezolano. La reina María Leonza es, que es la que está en la posición más alta, es la deidad principal. A su lado está el cacique Guaicaipuro, que en conjunto a diversos pueblos originarios confrontaron al invasor español. Y también a su lado está el negro Felipe, deidad guerrera de la independencia de Venezuela, que representa lo africano. Estas tres deidades son el centro de la jerarquía máxima de las cortes espirituales que conforman estas creencias. Agradezco infinitamente a la reina María Leonza y a su poder infinito, igualmente a la revista Cuarto Oscuro, el poder haber sido seleccionado para que mis imágenes fueran parte de ese gran proyecto. Agradezco personalmente a Ana Luisa Anza como editora y a su director Pedro Valtierra. Muchísimas gracias a nombre del pueblo venezolano por ese estímulo y la posibilidad de que esas imágenes viajen en la mirada de muchos mexicanos y de muchas personas en el mundo.
al haber sido publicado en ese mes.